La vida debajo de la piel era relajada y confortable. Temperatura perfecta, humedad estable. Una brisa realmente agradable inundaba el cuerpo a cada inspiración y millones de impulsos cruzaban de un lado a otro acompasadamente. Datos y más datos viajaban a la velocidad de la luz hacia sus destinos. Definitivamente, bajo la piel era el mejor lugar posible donde vivir. Hasta aquel momento. Saltaron las alarmas. Los receptores del dolor se pusieron a gritar como locos. Llegaron notificaciones de malestar hasta el cerebro. Y todo el mundo debía estar de vacaciones o en la hora del almuerzo. Así que me encontré solo delante de la emergencia. Esta situación no podía durar demasiado tiempo. El cuerpo me estaba pidiendo ayuda y no me quedó más remedio que tomar las riendas de la situación. Cogí mi abrigo y mi sombrero y me dispuse a averiguar qué estaba pasando dentro de aquel cuerpo. Aquella tarea iba a resultar más difícil de lo imaginado. El cuerpo estaba lleno de músculos, tendones y arterias. No había ninguna indicación de cómo salir del cerebro y llegar a ninguna parte. Estaba todo muy oscuro y la alarma no dejaba de sonar. Comencé mi camino a tientas, buscando el esófago. Pensaba que era el camino más rápido para llegar casi a cualquier sitio. Pero me equivoqué de camino y caí envuelto en músculos. Eran suaves y blanditos, así que no pude mantenerme en pie y fui resbalando poco a poco hasta lo que creo que era el codo. Por suerte, una vez allí me agarré a un tendón que me llevó de vuelta hacia arriba. Pero aquella pequeña peripecia no fue en balde. Estaba claro que los músculos estaban en su sitio y pude comprobar que el problema no se encontraba allí. Me pareció que todo funcionaba como debía. Cruzando el cuerpo, esta vez con más cuidado, llegué hasta el corazón. Me acerqué para cerciorarme de su funcionamiento. Cualquier daño en los engranajes podría resultar de extrema gravedad. Tanto me acerqué que casi me pillo la nariz entre sus dientes. Estaba bien engrasado. Todas las ruedas dentadas encajaban perfectamente. Funcionaba como un reloj. Tic-tac, tic-tac. Desde luego, allí tampoco ocurría nada extraño. No iba a ser sencillo encontrar qué parte del organismo había hecho saltar las alarmas. Con mucho esfuerzo encontré el camino que llevaba hasta los pulmones. Descubrir algo allí iba a ser difícil. Dentro de los pulmones, el aire que llegaba del exterior se comprimía y ocupaba todo el espacio como una niebla espesa que no dejaba ver nada. Era muy peligroso caminar e investigar en aquel lugar que se expandía y se encogía constantemente. Por suerte, logré mi cometido, todo estaba en su sitio. Inspiración, expiración. Inspiración, expiración. A una velocidad y ritmo adecuado. De pronto, algo me arrastró con fuerza hacia el exterior. Debía haber entrado en el circuito del aire. Y este me hizo subir y bajar varias veces hasta hacerme salir del pulmón, dando vueltas y dibujando piruetas dignas del mejor acróbata. La inercia me hizo seguir volando un trecho más hasta que choqué con algo viscoso. Sin saber cómo, estaba casi en el esófago. Después de tantas peripecias, había llegado al principio del camino que quería recorrer. Así que, sin pensarlo dos veces, me dejé llevar hasta el estómago. Y no me hizo falta mucho tiempo para descubrir que todas las alarmas habían saltado allí. Un olor terrible a azúcar quemado lo envolvía todo. Había trozos de golosinas desparramados por todas partes y una enorme bola de chucherías que casi lo ocupaba todo. Así que me arremangué y me puse a tirar de los hilos que sobresalían de aquel embrollo.
Poco a poco fui capaz de desenrollar toda la madeja de trastos rojos y negros y el estómago de nuevo comenzó a funcionar con normalidad. ¡Por fin! Había vuelto la calma debajo de la piel y a mí lo único que me quedaba era volver a ocupar mi sitio aquí, en el mejor lugar posible en el que vivir.